¿Cómo están? Muy buenos días para todos. Aquí Campeones rompe la inercia. Aquí Campeones se pone en marcha, inicia su trabajo televisivo de la temporada 1997. Estamos ubicados en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de San Jorge, en el Parque de la Velocidad. Aquí tiene lugar hoy el comienzo de la temporada 97 para tres categorías nacionales. La Fórmula Renault, tradicional categoría que ha dado nacimiento a tantos pilotos que luego fueron figuras en el automovilismo argentino. La renovada, la Fórmula Super Renault, que seguramente será sorpresa para muchos que se queden hoy en la pantalla de ATC para ver esta carrera allá por las 11 de la mañana. Van a ver un parque automotor muy renovado, con todos chasis importados. Solamente han quedado dos chasis nacionales Berta. Son todos Toms, Dallara, Ralt. La presentación es realmente fantástica. Hay un parque automotor de más de 20 autos. 22 precisamente, y está la fórmula, el turismo internacional también acompañando a las dos categorías de monoposto, a las dos fórmulas, incorporándose a este espectáculo en todo el 97. Será una muy buena conjunción, seguramente, los monopostos y los autos con techo. El turismo internacional hoy aquí en San Jorge está ya inaugurando su condición de categoría nacional, que le ha entregado la CDA del Automóvil Club Argentino. Veremos en acción BMW, Mercedes-Benz, Toyota Scenica, Honda, Peugeot 405, Clio Williams, Peugeot 306 también, por citar algunos autos, Alfa Romeo también. Muy diferente, por cierto, uno de otro, que han sido compensados en las prestaciones en función del peso potencia. Ya vamos a estar con todas las imágenes de esto. Campeones inicia hoy su novena temporada, su noveno año a través de la pantalla de ATC, llegando a toda la República Argentina. Y presento a Carlos Alberto, que estará hoy aquí junto a nosotros con los comentarios, en el manejo también de la computadora y en el móvil de exteriores. Carlos Alberto, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, buen año, buen día a todo el país, Jorge Luis. Y la apertura de la Fórmula Renault, de la Super Renault y el turismo internacional. Lo decías, luego de un año el automóvil argentino recupera el campeonato argentino de turismo. Pero un campeonato argentino de turismo, como era la esencia justamente del ACA cuando comenzó el turismo, pero obviamente con lo que significa llegar prácticamente al fin del siglo. Autos importados, que es lo que realmente se ve en la calle, corriendo con neumáticos tal cual lo que son neumáticos de calle, neumáticos originales, que son los que usan la categoría, y la categoría compensada en la cuestión de relación peso-potencia en función de la variedad de autos que existe justamente en el parque automotor de nuestro país. Y bueno, de allí que la categoría presenta en el día de hoy una lucha directa entre lo que puede ser BMW, Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Toyota, por nombrar solamente algunas marcas. El hecho de que la categoría esté comenzando en el día de hoy su campeonato argentino, y sin duda nos va a permitir, y recuerden esto lo que les digo hoy, en muy poco tiempo ver una categoría con un parque que va a estar superando holgadamente las 50 autos. ¿Por qué? Porque tiene un reglamento lógico, porque son autos puntualmente con un costo operativo muy bajo, porque son autos prácticamente estándar, donde la potencia es natural, y de allí que este reglamento que se ha buscado de relación peso-potencia va a permitir que cualquiera pueda elegir el auto que le gusta habitualmente para correr y poder venir a competir por un campeonato argentino con un costo totalmente lógico. Hoy presentamos oficialmente el campeonato argentino del turismo internacional, dentro de instantes lo que va a ser la apertura. La Fórmula Super Renault
nada tiene que envidiarle a la Fórmula 3 sudamericana. ¿Por qué? Porque la terminación de los autos es de primer nivel. Porque ya ahí está un piloto chileno corriendo hoy aquí en San Jorge, debutando dentro de la categoría. Porque están todos los autos que tiene justamente la Fórmula 3 con una terminación y una presentación y un trabajo profesional que sin duda va a marcar el crecimiento continuo que tiene la categoría. Una categoría que hace 18 meses atrás era la cenicienta del automovilismo argentino. Eran 12, 10, Berta, y hoy tiene un parque de 25 autos importados y se han traído inclusive autos de Brasil y hasta de Italia, porque ya no existen más autos en la República Argentina de este tipo de autos de primera generación. La Fórmula Super Renault va a arrancar sin duda el mejor año y ha sido la categoría de mayor crecimiento en la última temporada. Y la Fórmula Super Renault lo de siempre, un parque por encima de 40 autos, chicos de 15 años, chicos que mañana van a estar yendo al colegio, su primer día de clase, y que hoy están corriendo por un campeonato argentino con un espectáculo que ha brindado a los cuatro primeros encerrados en tan solo 0,5 de segundo y ha encerrado 10 autos en menos de un segundo. Promesa de un espectáculo de primer nivel para la apertura de la Fórmula Renault Super Renault y el turismo internacional aquí en San Jorge, y va a ser la propuesta de campeones por ATC durante toda la temporada 97. Bien, Carlos Alberto, la decoración es uno de los temas que más va a llamar la atención, los cambios de los autos. Por eso es que tenemos aquí a nuestro lado el auto de Fórmula Renault que ha hecho el mejor tiempo. Mauro Fartusek lo conduce. Ustedes recuerdan a Fartusek, ganó en las calles de Piriápolis. Estuvo corriendo el año pasado en Estados Unidos. Es un lujo tenerlo en la Fórmula Renault. Está con uno de los autos del equipo Autocrédito de Ramini. Mauro, ¿cómo te va? Buen día. De regreso en la Fórmula Renault, bueno, un hombre de los monopostos, muy bien todo ha funcionado, ¿no? Sí, sí, realmente el auto anduvo muy bien allá en la tanda de clasificación. En la primera tuvimos un problemita con los alerones, pero en la segunda lo pudimos solucionar y bueno, y me facilitó hacer la pole. Vas a buscar definitivamente el campeonato, ¿no? Si me dejan correr todo el año, sí, pero si no, vamos a tratar de hacer todo lo que podamos. ¿Qué pasa? Hay una disposición del Automóvil Club Argentino que indica que no pueden correr en la categoría pilotos que hayan ganado en categorías de más potencia. Vos corriste en la Fórmula 3, luego se desclasificó, se volvió a reclasificar, quedó medio en duda aquel tema, y corriste en la Barber Dodge, que no es fiscalizada por la FIA, y ganaste también ahí. Mira, lo de la Fórmula 3 quedó en la nada. A mí ya me excluyeron de la competencia, nunca más me la dieron. Y lo de la Barber Dodge, como dijiste vos, entonces vamos, en la semana vamos a pelear el punto ese del reglamento y vamos a ver qué pasa. Arriba del auto, vamos, comienza la actividad. Bueno, gracias, déjame agradecer a todo el equipo de Ramini y a la gente de Autocrédito que me confiaron en mí para el 97. Bien, Maurito Fartusek, que larga adelante en la Fórmula Renault. La presentación ya mismo, el gran trabajo desarrollado por Juanito Sebastián y Leonardo y Claudio Legnani. Para mostrarles todo lo previo al turismo internacional está Eduardo Cana. Es un gusto realmente tenerlo en la dirección de cámaras al querido Eduardo Cana, que ya mismo les presenta a ustedes todo lo que tiene que ver con lo previo. En la presentación entonces del turismo internacional que estrena en la condición de categoría nacional. La categoría creo que va tomando nivel carrera tras carrera y bueno, hay que esmerarse cada vez más para mantenerse en la punta. Así que creo que, como dijiste vos, no va a ser fácil, pero bueno, creo que contamos con un buen auto. Creo que tal vez no lo tenemos en esta carrera porque bueno, nos falta un poco de trabajo en el auto porque vinimos a probarlo directamente acá, pero creo que podemos hacer una buena carrera. La palabra del campeón de la Super Renault. Una sorpresa. Está totalmente renovado el parque automotor. Va a ser seguramente otra categoría de gran crecimiento en el 97 que tendremos a través de la pantalla de ATC. Aquí va la presentación de la Fórmula Super Renault a poco del comienzo de la temporada 97. Esta es la conformación de partida, de la grilla de partida de la Fórmula Super Renault, renovada en su parque automotor, mejorada sensiblemente. Tendrá al subcampeón de la categoría, a Néstor Flaumer, con ese Toms, preparado por el equipo de Massey, largando desde la primera posición. Larga segundo, el joven Diego Preceruti, de Santa Fe, con el RAL. Taller quedó a 16 centésimos.
Tercero Alejandro Vini, con otro Ralph. Quedó a 24 centésimos de segundo. Cambió de equipo Sergio Menéndez, que inicia la carrera desde la cuarta posición, el de Chajarí, provincia de Entre Ríos. Larga quinto el campeón, Hugo Castelli, que ha cambiado de marca también. Está corriendo ahora con un Ralph, fue campeón con un Dallara. Desde el sexto lugar inicia la carrera Sergio Regina, el rosarino, con este Ralph RT34. Séptimo lugar para el Dallara de Claudio Fenning, el piloto de Humboldt de la provincia de Santa Fe. Octavo lugar para alguien que viene de la Fórmula 3 sudamericana, Carlos Canzoneta, corre con un Ralph. Noveno lugar para el joven mendocino Víctor Gruini, con este Ralph del equipo de Juricic. Larga décimo Martín Peronesi, de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, otro de los jóvenes del equipo de Massey. Décimo el chaqueño Juan Polini, también en el equipo de Massey con este Ralph. Décimo segundo el Reinhard de Claudio Becerra. Larga décimo tercero otro Reinhard, el de Pedro Ramón. Décimo cuarto Diego Valderramo, con otro chasis inglés Reinhard. Larga decimoquinto Nicolás Molinas, con uno de los dos Berta que han quedado en la categoría. Decimosexto Luis María Resconi, con este Dallara, muy bien presentado por cierto, del piloto de Rafaela. Decimoséptimo Baldomero Pereda, el capitalino, sigue con el Reinhard. Clasificó decimoctavo Marcos Garcés, el ganador del concurso de Néstor Gurini, que corre con este Dallara que fuera campeón con Castelli el año pasado. Decimonoveno, también en el equipo de Néstor Gurini, Rafael Moro, corre con este Dallara. Vigésimo lugar para Néstor Riva, corre con el Reinhard. Larga vigésimo primero, Carlos Loyola Salgado con el Berta. Y vigésimo segundo lugar para Fernando Gómez con un Dallara. La Fórmula Super Renault, un parque muy mejorado por cierto, y la categoría a poco de iniciar la temporada 97 que seguimos a través de Campeones por ATC. La Super Renault que estaba prácticamente muerta hace un año y medio cuando acompañaba al TC2000, comenzó un año diferente en el 96 con recambio de vehículos, inicia el 97 con 9 chasis británicos Ralph, 5 chasis italianos Dallara, 5 autos inglés también Reinhard, 2 chasis nacionales Berta, solo han quedado 2, uno de ellos el más nuevo o el último que salió de la fortaleza de Altagracia, que usó Belloso en la Fórmula 3, y un Toms, el Toms que larga desde el primer lugar con Néstor Flaumer, 22 autos, 20 importados, una categoría a tener en cuenta con una muy buena potencia, inclusive superior a la Fórmula 3 sudamericana y esta conformación de grilla. Mientras recorren la vuelta previa, Flaumer primero, segundo Preceruti, tercero Vini, cuarto Menéndez partiendo en la Super Renault que cierra el programa en San Jorge. Quinto el campeón Castelli, sexto Regina. Séptimo Fenning, octavo Canzoneta. Noveno Gruini, décimo Veronesi, debutante. Undécimo Polini, duodécimo Becerra. Décimo tercero Ramón, otro debutante. Décimo cuarto Valderramo, debuta en la Super pero corrió en la Fórmula Renault. Décimo quinto Molinas, décimo sexto Resconi. Décimo séptimo Pereda, décimo octavo Garcés, hace la primera también. Decimonoveno Moro, el chico que hasta hace poco corría en karting. Vigésimo Riva, los dos hacen la primera en la Super. Vigésimo primero Loyola Salgado. Vigésimo segundo Gómez. Dos más que hoy están partiendo por primera vez en esta categoría. Loyola Salgado es de la República Hermana de Chile y se incorpora a la Fórmula 3, a la Fórmula Super Renault, quiero decir, con este Berta que está largando desde la anteúltima posición. Muy bien presentado el Dallara nuevo. El Dallara nuevo de Luis María Resconi. Hay un par de autos nuevos que van a estar llegando para la próxima carrera. Sería comprado un auto a Ricardo Sonta, que utilizó él un Toms, y que está en la provincia de Entre Ríos, que va a utilizar el hermano de Menéndez, Diego Menéndez, a partir de la próxima, el 30 de marzo en Rosario. Fíjense
la buena presentación de los autos, ya lo van a ver en el rendimiento, todos motores Renault, 2 litros 200, allí está precisamente el Ralta, que hacía, el Dalara, que hacía mención, el Terrecón, y muy bien presentado, y detrás de él el auto 37 de Marcos Garcés, quien corre toda la temporada gratis, ha ganado el concurso de Néstor Gurini, que ya se pone en marcha para la próxima temporada, y al ganar el concurso se ganó el derecho de participar todo un año gratis en la Fórmula Super Renault. Veremos cómo le va a Marcos Garcés, que tiene 18 años y que representa a Bolívar y a Carlos Casares. Amén de los equipos que se están por incorporar, entre ellos el de Guillermo Kirchner, también nada menos en la especialidad, y que estarán seguramente para la segunda, tercera carrera. Hay que hacer notar una ausencia de hoy, de un histórico de los monopostos y de la Super Renault, como es la de Ricardo Valari. Por inconvenientes de último momento no pudo terminar el Toms, y es por eso que Ricardo Valari, que el año pasado tuvo un podio inclusive en la carrera de Rosario, hoy no está corriendo. Bien, están como equipo fuerte el equipo de Gabriel Massey, que fuera múltiple campeón, que ahora está dedicado, a pesar de su juventud, a la atención de los autos, que tiene 5 autos, varios de ellos son candidatos a la victoria en el día de hoy. Plaumer larga desde el primer lugar, Diego Preceruti larga desde la segunda posición. Fíjense lo que es el Toms esto, qué maravilla, el auto de Néstor Plaumer, el número 2. Detrás larga el auto número 13 de Diego Preceruti, que fue el más rápido en los entrenamientos del día de ayer. Ya van llegando los últimos autos, son 22, está mejor el parque automotor en la terminación de los autos, y también está mucho mejor, una foto de los chicos de la Renault, sí, todos sí. Los que han iniciado el año. Y estamos retomando la atención sobre la Super Renault, que está por iniciar su competencia. Había un auto que estaba mal ubicado, había un auto que lo estaban retirando quizá con alguna dificultad mecánica. Sí, ahora sí se van acelerando los motores, semáforo que pasa de rojo a verde, está en marcha la Super Renault, Plaumer se va adelante, Preceruti en el segundo lugar, está Alejandro Vini peleando el tercer lugar con Sergio Menéndez, para la par los autos, creo que prevalece Menéndez por afuera. Sí, Menéndez, el de Chajarí, está en el tercer lugar, quedó cuarto Alejandro Vini. Bien, en el comienzo está manejando la punta de la competencia cuando vi una bloqueada. Néstor Plaumer, el de Oncativo, el de la provincia de Córdoba, doblaron todos hacia la derecha sin dificultades. Sortearon la primera y segunda curva. Se retrasó Carlos Canzoneta en el comienzo y el que se queda es Marcos Garcés. El auto de Garcés ni pudo largar la carrera. Allí está el RALT con alguna dificultad mecánica. Está, mientras tanto, pasando frente a nosotros Plaumer. Segundo lugar, cuando... ¿Cuál se queda? ¿Qué pasó? ¿Erró un cambio? Sí, sí. Menéndez, sí, Dani, gracias. Quedaba Menéndez con alguna falencia en el cambio. Perdía el tercer lugar, aprovechaba Alejandro Vini para superarlo. Ni una vuelta y ya lleva un segundo 07 Plaumer de ventaja. ¿Qué pensará hacer el cordobés, que ganó varias carreras el año pasado con tremenda ventaja, con 1.600 metros de carrera? Bien, está Plaumer en el primer lugar con una buena diferencia sobre Diego Preceruti. La tercera posición es para Alejandro Vini. Aparece cuarto Sergio Menéndez, que cambió de equipo, el de Chajarí. Ahora está en el equipo Fogocar. De compañero de equipo lo tiene a Vini. Y hay 10 segundos de recargo para quién, Andy. El auto 43 de Diego Valderramo. Está con 10 segundos de recargo por adelantarse en el comienzo. Se le estará mostrando cuando pase por aquí la señal. Impresionante la diferencia que hizo Plaumer, Alguno se desparramó allá, o por lo menos pisó la tierra en el curbón. No, se desparramó. Y es el auto 18 de Víctor Gruini de Guaymallén, Mendoza. Uno de los más jóvenes, si no el más. Corre con un RALT que fuera de Rizzati, con la atención del equipo de Juricic. Plaumer adelante y con diferencia sobre Preceruti, asediado por Alejandro Vini. Cuarto Sergio Menéndez, quinto lugar para el campeón Hugo Castelli. Sexto Regina, séptimo lugar para el auto número 11 de Claudio Becerra. Octavo está Claudio Fenning con el mejor Dalara clasificado. Noveno Juan Polini, décimo Martín Veronesi, décimo Pedro Ramón, duodécimo Luis María Resconi, décimo tercero pasa Diego Valderramo, décimo cuarto Néstor Riva, décimo quinto Carlos Canzoneta, pasaba Loyola, estaba décimo séptimo, décimo sexto el chileno. Cuando han cerrado la primera vuelta, es enorme la diferencia a favor de Plaumer. 2.43, 2.32 oficialmente, bien, 2.32 oficialmente la diferencia de Plaumer, y aprovecha aún más el cordobés con el Toms, porque está bastante peleadito
lo que es el segundo escalón del podio hasta el momento. El único chasis japonés batiendo a los chasis británicos e italianos. Está Diego Preceruti, que estuvo probando, ensayando, incorporado al equipo de Massey. Defiende la segunda posición. Un chico que va bien, es de la provincia de Santa Fe Ciudad. Y defiende la posición que pretende Alejandro Vini, que está tercero en el asedio, en el ataque. Vini viene haciendo una carrera progresiva. Cuando se salía de pista, es el auto 43 de otro de los que se incorpora a la categoría de la ciudad de San Juan. Diego Valderramo es un Reiner ex Tantoño. La mecánica de Vini, para él era el recargo de 10 segundos también que veíamos a través de la pantalla de ATC. Estamos también a través de Radio Rivadavia, el equipo campeones, con la dirección general de Carlos Alberto Legnani, en dos vueltas de carrera. Allí estaba el trompazo, en el curbón, un lugar nada fácil, por cierto, de Diego Valderramo, de la ciudad de San Juan. Pasaban sin dificultades, creo que vamos a tener muy prontito un nuevo segundo en la carrera. Lo de Flaumer es de otra dimensión, tan cuestionado el Toms, creo que va a tener mayores fuerzas al reclamo de quienes sostienen que este auto es más nuevo de lo que permite el reglamento, más allá de lo que indiquen los papeles. Lo concreto es que el auto es contundente. Y Flaumer, que viene de hacer una buena temporada 96, va construyendo a poco del comienzo la victoria aquí en San Jorge. Mientras tanto, Flaumer por los espejos ven la pelea bárbara que vienen manteniendo por el segundo lugar Preceruti y Vini, encerrados en poquitos metros. Va a venir otro recargo, ¿eh? Auto 42 más 10. Bueno, gracias Daniel. Es para Carlos Canzoneta, de Gualeguaychú. El subcampeón de la categoría dejó atrás en la curva número 1, encara la número 2. Hay 3 segundos, 786 milésimas a su favor con respecto a Diego Preceruti, que reitero, en cualquier momento pierde el segundo lugar a manos de Alejandro Vini, uno de los integrantes del equipo de Oscar Estrano, del equipo Pogacar. De golpe se fue 80 centésimos arriba en el ritmo del puntero Néstor Flaumer, pese a lo cual aún sacó más ventaja. Hay que considerar tal vez algo en la pista que hizo que todos los pilotos fueran un poquito más lentos. Por la larga recta van los dos chasis Ralt lanzados, muy parejitos en la motorización, en los motores. Es realmente un punto a favor de la categoría, los bajos costos y también en lo parejo que son en el rendimiento los motores. Cuando quiera hace un trompo. Es el Dallara número 38 de Rafael Moro, el jovencito de las parejas de la provincia de Santa Fe. Ese es el Dallara con el que fuera campeón Hugo Castelli, con motorización de Juan José Reibetti en el equipo de Néstor Gurini. Estaba intentando Alejandro Vini, pero San Jorge no es un escenario fácil para el sobrepaso. Se va de la imagen Flaumer, ingresan Preceruti y Vini, segundo y tercero. Nos quedamos allí, no nos vamos con el tercero Alejandro Vini. Siguen mostrándole el recargo para Carlos Loyola Salgado ahora, lo que decía Daniel Bosco. Iba a llegar otro recargo, es para el de Santiago de Chile, para quien conduce el Berta MK3, que tiene motorización de Vini y la atención de Juan Vasco. Jorge, hay 10 segundos para el chileno, sí. Me imagino que sumamente contento por la efectividad del equipo, ¿no, Juan José Ramini? Bueno, realmente esto es una alegría inmensa. Lo que hoy demostró el equipo, los pilotos, realmente no creo haberme equivocado en la elección de los pilotos y bueno, todo el equipo, mis hijos y todos los chicos del equipo realmente fueron fantásticos porque trabajaron muy en poco tiempo, hicieron grandes cosas. Si tenemos en cuenta que el auto de Lucas se terminó el sábado y se probó el sábado, más que efectivo todo el equipo. Bueno, yo creo que eso es realmente increíble. Terminamos a las 5 de la mañana del día sábado. Lo pusimos en pista a las 6:30 de la mañana. En el autódromo de Rosario dimos 5 vueltas, el auto iba perfecto y bueno. Y vinimos a San Jorge e hicimos la tercera posición con Luca en la clasificación y logramos el segundo puesto. Felicitaciones. Preparador 1, 2, 3, 5 y 6, no me equivoco, ¿no? Bueno, así es realmente. El equipo funcionó perfecto y bueno, y los pilotos también. El Colorado Juan José Ramini, preparador de la Fórmula Renault. Un ritmo rápido de la Fórmula Super Renault. El promedio de la clasificación de ayer fue por encima de los 150 kilómetros. Le decía, autos de muy buena potencia. Está girando a 148 kilómetros y fracción en el promedio el puntero Néstor Flaumer. A pesar de lo trabado del circuito, ¿eh? Estamos en 5 vueltas, son 20 los giros a recorrer. Así están peleando muy apretados siempre el segundo lugar. A ver, puede haber cambios. Se va Vini, en el curbón va Vini. No, no puede Vini.
mientras repasábamos visualmente todos los autos. Gracias, Eduardo Ocana. Estábamos con la imagen de todos los autos que están en la vuelta número 5. Y no nos descuidamos porque hay lucha por el segundo escalón del podio. Se viene Vini, resiste bien por ahora el jovencito Diego Preceruti, que conserva la segunda posición. Tercero, decía, es Vini. Cuarto, Sergio Menéndez. Quinto lugar para el campeón Hugo Castelli, que está en el equipo de Guillermo Giurisic. Sexto, Sergio Regina, integrado este año al equipo de Juan Gabriel Bassey. Séptimo lugar para Claudio Fenning, quien fuera campeón de la categoría, ahora con el número 5, se ubica en el séptimo lugar con el Dallara, con la atención de su padre. Octavo, Claudio Becerra, con el auto número 11, corre con el Reynard. Novena posición para Juan Carlos Polini, el chaqueño de Coronel Dugratti, con el RAT, que alguna vez corriera Schiaffone, Afonso Schiaffone, el brasileño que ahora corre en los Estados Unidos de América. También está integrado al equipo de Gabriel Massey con la mecánica de Guerini. Pero viene Vini, viene Alejandro Vini, el hijo del exitoso preparador del automovilismo argentino, el gringo Hugo Vini. A ver, después del curbón es el lugar adecuado. Rápido hace el curbón, pero lo interpreta también así Diego Preceruti, que se aferra a la cuerda y conserva el segundo lugar. El de Santa Fe Capital y el de Soldini, creo que hasta último momento, seguirán peleando al milímetro la posición de escolta. Y para quien vio la campaña de Reutemann, Preceruti sigue fiel al casco que hizo famoso Lole, con los colores blanco, amarillo y azul. Los colores internacionales argentinos, de representaciones argentinas en competencias de autos. Ahí va, por el lado interno intentaba, no salió muy bien pisado a la recta principal, a la de los boxes. Diego Preceruti, parecía que Vini le llegaba antes que él en el segundo lugar, aventajándolo antes del curbón, pero no pudo. Insiste, pero no puede, la parte más trabada es imposible. A ver si cuando ingresa en la recta opuesta, va por adentro de costado. A ver, en cualquier momento parten los dos, partieron los dos, ¿eh? No, doblaron. Están allí, vienen doblando hacia la derecha, ingresando a la recta más larga. Alejandro Vini, que deslizaba con su auto sin poder superarlo a Diego Preceruti. Buena la carrera de Sergio Menéndez, que se mantiene cuarto. En un instante estamos repasando toda la clasificación completa de la Fórmula Super Renault. Buena terminación del auto, ¿eh? Fantástico el de Diego Preceruti. El Super Renault está como mejor clasificado entre los chasis RALT. ¿Se va de pista Sergio Menéndez? ¿Se desparramó, no, en el frenaje? ¿O hay alguna dificultad mecánica? No, va volviendo a la pista. Estaba en el cuarto lugar, en Chajarí. Nos apiadamos de los radiadores de Menéndez. Ayer vimos varios autos en la exigencia de clasificación parar en boxes y sacar mucho pasto. No sé si le ocurrirá lo mismo ahora a Sergio Menéndez. Es muy probable que se haya depositado en los túneles que van a los radiadores. Jorge. Sí, Daniel. Bien, para dialogar con Quique Morando, de buena actuación hoy en el turismo internacional. Me imagino con la satisfacción de comenzar de esta manera el campeonato, ¿no? Sí, realmente estamos muy contentos. Trabajamos durante todo el verano y, bueno, se nos dio una carrera positiva. Evidentemente no siempre se puede ganar, aparte de la categoría es pareja, la categoría tiene caja estándar, o sea que hay circuitos que le van a caer mejor a un auto, mejor a otro. Y bueno, esperamos que a partir de este buen comienzo sigan después un camino así ascendente, ¿no es cierto? ¿Se dificultó en algún momento por algún neumático, no? ¿Alguna bloqueada? Sí, el circuito es muy abrasivo y es la primera vez que nosotros salimos del Autódromo de Buenos Aires. Entonces no calculamos nunca un desgaste de goma así. Y evidentemente teníamos que hacer con Fernando, o sea, no nos pusimos de acuerdo, pero hacíamos los dos lo mismo porque pasaba lo mismo en el BM. Dos vueltas más lentas, dos vueltas más rápidas, porque si no las gomas no llegaban. Y cuando la goma se va gastando llega un momento que tiende a bloquear sola, ¿no es cierto? La palabra de Quique Morando, segundo hoy justamente en el turismo internacional. Primero Flaumer, segundo Preceruti a 4 segundos 50, tercero Alejandro Vini a 4.82, pegados vienen segundo y tercero. Cuarto lugar para Hugo Castelli, el campeón de la categoría. Quinto, Sergio Regina. Sexto, Claudio Fenning. Séptimo, Sergio Menéndez. Octavo, el chaqueño Juan Carlos Polini. Noveno, uno que viene de la Fórmula 3 sudamericana, Carlos Canzoneta, de la provincia de Entre Ríos. Décimo lugar para Claudio Becerra. Undécimo, Luis María Resconi. Duodécimo lugar para Martín Veronesi. Décimo tercero, Néstor Riva. Décimo cuarto, Nicolás Molinas. Décimo quinto lugar para Pedro Ramón, el auto número 39. Continuamos clasificando. Después del auto 39 se ubica el auto 36, que conduce Fernando Gómez de Pigüé,
con un Dallara, ex Gastón Mazzacane, y el auto 38 de Rafael Moro, de las parejas provincia de Santa Fe, con un Dallara. Vamos a clasificar en un instante. Venía bloqueado, ¿eh? Néstor Flaumer, que lleva la diferencia a 4,5 segundos, comparativamente con el segundo. Ahí está, en recta principal, el Flaumer, el primero. Segunda ubicación, Preceruti. Tercero, Vini. Está apareciendo luego Castelli en recta principal, allí en la última curva, el campeón de la categoría. Cambiando de chasis, viene el de Concordia. Está Castelli ubicado cuarto. Quinto, Regina. Sexto, Fenning. Allí está el Dallara de Humboldt. Séptimo, Menéndez. Octavo, Canzoneta. Noveno, Becerra. Allí está, transponiendo la línea, Becerra, el capitalino. Décimo, Resconi, el rafaelino. Pasa Becerra y aquí Resconi, el auto negro. Detrás de él, Néstor Riva. No, Martín Veronesi era, perdón. Un décimo lugar para Martín Veronesi. Y volvemos a la punta con el Toms. Qué auto incómodo para manejar, menos mal, ¿no? Porque es realmente tan angosto el coquip. Si ustedes alcanzan a, si prestan atención en un primer plano del Toms, van a ver lo incómodo que van los pilotos. Recuerdo Rizzati cuando corría con este auto. Lo mal que se sentía con lo grandote de su físico, y le pasa a todos. Porque es tan angosto, está diseñado tan difícil para la conducción. De cualquier forma, es un auto bárbaro, ¿no? Seguro. Ayer nos hacía notar esa diferencia Hugo Castelli. Bavini, entre... Bavini. A ver, no alcanzaba. Otra vez, no salió bien pisado, al igual que tres vueltas atrás Diego Preceruti, y por poco Alejandro Vini lo supera. Sí, Andy. Mientras nos permita la lucha por el segundo lugar hacer el comentario, lo terminamos. Ayer nos comentaba el tema de la diferencia entre un Dallara y el RAL que tiene ahora Hugo Castelli. Dice, en el Dallara iba muy cómodo, aquí estoy muy apretado. Y bueno, esto obedece a que Castelli no es de los pilotos más chiquitos, precisamente si consideramos que corre en un monoposto. En algún momento, Jorge, nombrabas al piloto Pedro Ramón, que es de San Pedro. Está corriendo con uno de los autos de los hermanos Arrauzi. El otro es muy posible que el chico Cristian Martuccio, de González Catán, que ha corrido el año pasado algunas en la Fórmula Renault, lo compre en los próximos días. Bajos costos, autos de buenas prestaciones, se maneja una buena potencia, se familiarizan los jóvenes con una buena potencia. Es la propuesta de la Fórmula Super Renault, que ha tenido un cambio total entre el comienzo de temporada pasado, donde solamente había dos autos importados, y el comienzo de este año, donde ya los importados alcanzan a un número de 20. Siguen peleando por el segundo lugar. Preceruti y Vini tienen tres autos, dos autos rezagados delante. Pueden sortear uno de ellos. Veremos cómo les va con el segundo. A ver si logra aprovecharlo mejor Vini para superarlo cuando están faltando 8 vueltas. Se muestra bien el jovencito Preceruti. A pesar de que lo tiene tan cerca Alejandro Vini, no ha tenido complicaciones, no ha tenido errores y conserva la segunda posición para superar un rezagado. A ver si en esta maniobra alguno de los dos saca ventaja. Busca por adentro Preceruti, se mandó bien por adentro, pisó la parte sucia, hizo un poquito más redondito el curbón Alejandro Vini. Veremos si le alcanza para superarlo cuando el rezagado se desesperaba y veía cómo se venía el segundo y tercero y se iba al pasto para no obstaculizarlo, para no molestarlos. Estamos ya en 12 vueltas, van restando 8 para el final. Les cuento que ya, a pesar de los 22 autos que están corriendo en esta carrera, cuando hay un Reiner que va por el pasto, les decía... ¿Qué pasó? Se tocaron, ¿eh? Se han tocado segundo y tercero, ¿no? ¿Se fueron los dos al pasto? Sí, luego de la curva más rápida, presumimos que hubo algún roce, si no, no pudo haber pasado tan rápido al segundo lugar Vini y perder de tantos metros Diego Preceruti. Vemos si hay alguna evidencia cuando pasen en recta principal. Aquí está pasando el nuevo segundo Alejandro Vini, quedó tercero. Diego Preceruti en la tercera posición. Preceruti ha perdido el lugar. A ver... Bien, ahí lo que es la tecnología, la repetición nos permite saber qué fue lo que pasó. Se tiró por adentro y claro, para no evitarlo, Preceruti se fue un poco afuera de la huella, por eso es que perdió el segundo lugar. Alejandro Vini en el frenaje después del curbón alcanza a saltar a la segunda posición. Años nunca, atrás no pasa esto. No, nunca algo más lejano un roce, ¿viste cuánto hubo entre un auto y el otro? Se corrió, frenó a lo mejor un metro más tarde Preceruti en pos de tratar de retener el segundo puesto, cosa que no pudo. Carlos Canzoneta, que viene de la Fórmula 3,
se va al pasto, se desparraba por el pasto. No hay complicaciones para Flaumer. Allí está el líder, quien tiene pintado el número 2 en el Toms y pretende modificarlo por el número 1 al cabo de este año. Decía que cambio entre el comienzo del 96 con solo 2 autos importados y todo el resto chasis Berta, a este comienzo del 97 con 20 autos importados, donde están los Ralt, los Dallara, los Tom, los Reynard, mezclados solo con 2 Berta. Media pista con sol, media pista nublada. Fíjense, la imagen esta nos da una clara pauta. Una nube enorme va cubriendo parcialmente el circuito del San Jorge, Andy. Y Daniel estará cubierto en boxes. Había un ingreso recién, ¿no, Daniel? A ver, el morocho de Areco. Es muy probable que entonces no me vean ahora allí. Aquí está la nube. ¿Molestás mucho en carrera vos? ¿Molestás a tu hijo mucho en carrera? Sufro muchísimo las carreras de auto, realmente. Yo le decía recién, o te decía vos recién, ¿qué hago acá de este lado con esta generación tan joven? Yo tengo que estar de tu, a tu derecha junto con vos. No, no, yo estoy bien. No, no, vos mañana cumplís años y yo sé que te está sacando algunos, Carlitos, pero vos después me decís. Pero bueno, las bromas aparte, estoy realmente feliz de que Juancito con sus 16 años haya hecho en el equipo de autocrédito de Ramini una carrera excelente y estoy feliz por el trabajo que él hizo. Me imagino, Juan, contento también de comenzar de esta manera el campeonato, ¿no? Sí, seguro. Creo que, como decía, el error lo cometimos ayer en la clasificación. Nos equivocamos a relacionar la caja y también a hacer la vuelta rápido y eso hizo que largamos del octavo lugar. Y largando así tan atrás, no se puede pretender pasar a 2 autos en la carrera y más en este circuito, que es un circuito difícil de pasar. Felicitaciones, creo que es una excelente manera de comenzar el campeonato en un equipo tan profesional, ¿eh? Sí, creo que sí, creo que por lo menos pudimos sumar puntos. Hicimos que queden los 5 autos del equipo Ramírez entre los 6 primeros. Y bueno, es una alegría realmente. Correcto, el domingo próximo. Bueno, el domingo estamos en Balcarce con el Forcito, con el turismo de carretera. Y bueno, ya pensando que el miércoles estamos en La Plata probando el auto con el equipo de Gustavo Somi. Y el jueves por la tarde estaremos en Balcarce a trabajar mucho y a trabajar con Juan también el fin de semana en Buenos Aires. Lo va a hacer él con el equipo de Malta en la Fórmula 3, en la clase A, donde el otro domingo tienen que ir a Chile a correr y a debutar en la Fórmula 3 sudamericana. La palabra de Cocho López y Juan Manuel López. El chileno Carlos Loyola Salgado se desparramaba, iba al pasto, allí quedaba el auto, creo, detenido. Sí, les confirmo, no creo que siga la carrera. Está faltando nada más que 4 vueltas y poquito. Se notaba un avance, una reducción en la diferencia a favor de Alejandro Vini con la pista limpia después de haberlo despojado a Diego Preceruti de la segunda posición. Allí está, primero y segundo. Está la diferencia en 2 segundos 69 centésimos. Llegó a más de 3 segundos, Andy. Sí, 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 pero vos sabés que en el transcurso de la vuelta anterior llegó a estar a 2 segundos y medio Alejandro Vini. Parecía que ya atacaba directamente la posición del líder, pero da la sensación de que Flaumer puede tener el resto necesario como para que estas 4 vueltas que falten lo vean en la prosecución de la punta en la carrera. Así tratando de iniciar bien la temporada, Néstor Flaumer con el único Toms presente en este fin de semana, el chasis Ralt de Alejandro Vini en la persecución. El primero representa al equipo de Massey, el segundo está integrado al equipo Fogocar, la nueva estructura con Estrano a la cabeza. Dejaron atrás el curbón, se meten en la segunda curva, están en curva hacia la derecha. Alejandro Vini, que anduvo muy bien en la Fórmula Renault y también en la Super Renault, este año concentra su atención en esta categoría donde pretende pelear el campeonato. Estamos a 3 vueltas y poquito del final de la carrera. Tercer lugar para Diego Preceruti. Cuarto está el entrerriano Hugo Castelli. Quinto, Sergio Regina de Rosario. Sexto, Sergio Menéndez de Chajarí, Entre Ríos. Séptimo lugar para el chaqueño Luis María... No, Resconi es de Rafaela. Séptimo, Luis María Resconi. Avanzó bien, con el chasis Dallara. Octavo lugar para Claudio Becerra, limitado, con el chasis Reynard. Bastante adelante lo lleva el cartista. Noveno lugar para Martín Veronesi de Gualeguaychú. Décimo lugar para Néstor Riva. Allí estamos esperando al campeón. Aquí viene Castelli avanzando. Cambió de marca, cambió de chasis. Está con el chasis Ralt en esta temporada. También cambió de equipo. Es el equipo de Juricic. Se va familiarizando con el manejo de este auto. Ha dejado el Dallara. Lo está llevando al cuarto lugar. Algunos puntos como para comenzar el año en esa seguridad de que Castelli siempre suma puntos. No
hay carrera donde no se lleve algunos puntos, que a fin de año siempre pesan. En esta carrera no he estado en condiciones de pelear los primeros lugares, pero espérenlo a Castelli. Seguramente estarán peleando los primeros lugares en la próxima carrera. En la mención de quién es el escolta, Alejandro Vini, un fiel enamorado a los monopostos. Por ahora, y con su juventud a cuestas, ni se le ocurre un auto con techo. Estará compartiendo la actividad en la Super Renault también con el equipo INI de Fórmula 3 Sudamericana. Así está el quinto de la carrera, Sergio Regina, ganador el año pasado en Rosario, cuando se va de pista. Claudio Becerra se pasó de largo, ahora Regina aprovechó Menéndez para superarlo. Menéndez con alguna complicación con la caja al comienzo, ahora recupera un lugar. Está Menéndez delante de Regina, se invierte el orden, es quinto el de Chajarí, sexto queda el auto blanco del rosarino Menéndez, del rosarino Regina, que aparece en la imagen de campeones, en la imagen de ATC cuando estamos a dos vueltas del final de la carrera. Van a pelear hasta el final, quien se queda con la quinta posición. Sexto aparece Regina, decía, séptimo Resconi, octavo Becerra, noveno Veronesi, décimo Riva, undécimo Molinas, duodécimo Ramón, décimo tercero Moro, décimo cuarto Fernando Gómez, décimo quinto lugar para Diego Valderramo. Les cuento que el próximo domingo campeones está, como todo el año, desde las 10 por Argentina, televisora color, tenemos un programa muy interesante, con todas las pruebas del GTA, hay 8 autos probando en este momento en Santa Rosa, La Pampa. Oscar Larrauri, les dije, es el más rápido, por lo menos en la referencia del día de ayer. Estaremos también mostrándoles el nuevo taller de Traverso, el nuevo Ford Mondeo y los cambios en la reglamentación del TC2000 en el auto de Bessone. Metido en la última vuelta está, allí está Flaumer. Por poquito se le escapó el campeonato en la pasada temporada, no lo va a dejar escapar esta vez. Está con el Toms del equipo de Gabriel Massey, ha sido contundente. En este fin de semana se ha quedado prácticamente con todo. La carrera fue aplastante, allí va con más de 5 segundos de diferencia la victoria. En su momento con Don Osvaldo Massey, luego con Gabriel, los dueños de los equipos, del equipo, los conductores de los autos se cansaron de ganar campeonatos y carreras. El año pasado con Flaumer, con Menéndez también, hoy Flaumer, el cordobés, inicia la temporada 97 como en muchas competencias del 96. Primero con el Tom. Están encarando ya el curvón, dejándolo atrás. Va hacia la victoria el auto número 2. Va apareciendo ya en la recta que lo trae frente a la cabina de campeones. El joven de un cativo de la provincia de Córdoba. Va apareciendo en los últimos 400 metros. Viene hacia la victoria el único Toms contundente. Cuestionado el auto, ¿qué pasará en el futuro? Última curva hacia la izquierda, el auto número 2 va apareciendo en la recta principal. Va a la victoria en la Super. Néstor Flaumer ganó. Ganó Néstor Flaumer. Ganó Néstor Flaumer en la primera del año de la Fórmula Super Renault. Segunda posición para Alejandro Vini. Arriba el auto número 12. Y también el auto número 13 del otro que se sube al podio. Diego Preceruti. Acaba de terminar la Super Renault. Allí va el ganador con el brazo izquierdo del alto. Ha ganado Néstor Flaumer como lo hiciera varias veces en la temporada pasada, donde comenzó el año con Humberta. Y luego lo continuó con el Toms. Ahora, comenzando la temporada con este chasis japonés, acaba de ganar en San Jorge, Santa Fe. El tiempo oficial de Flaumer, 25 minutos, 25 segundos, 92 centésimos. El promedio que estuvo en los 148 kilómetros por hora. Segundo Vini a 6.15, tercero Preceruti. Los tres del podio a 12.22. Cuarto el campeón Castelli, quinto Menéndez, sexto Regina. Séptimo Resconi, octavo Becerra, noveno Veronesi, décimo Riva, quedó undécimo Molinas, duodécimo Ramón, décimo tercero Fernando Gómez, décimo cuarto Moro, décimo quinto Loyola. Bien, estamos estableciendo la última pausa y vamos con el podio para redondear la tarea del equipo campeones desde San Jorge, Santa Fe.